Bueno, tenemos ahora un living muy concurrido en el segmento de Mabel Bianco, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo Buen están? Buen día. Hoy vamos a cambiar un poquito de tema. Dale. Porque hablábamos tanto siempre de violencia, ¿no? Sí, bueno, y hay varios, que seguir hablando, sí, pero sí, bueno. La verdad que sí. Y hoy estuvo muy bien la nota con Fabiana y eso, pero... Hoy quiero traer el tema de que todavía existe, que es la discriminación de las mujeres en los trabajos. Y esto me parece que es un tema que a veces queda oculto, porque claro, llegamos a tener presidentas, llegamos a tener cargos muy importantes y parece que entonces todo está normal. Pero no está tan normal. Y ese es uno de los problemas. Así que por eso las invitamos aquí a ellas que están en una lucha justamente para eliminar una discriminación que queda en aspectos laborales. Y es nada más ni nada menos que los servicios de los trenes. ¿Hasta dónde pueden llegar las mujeres en las actividades en el tren? ¿Qué es lo que nos permiten en estos lugares? Sí. Eso me parece que es lo que hay que hablar con ellas y ver por qué. Porque en el fondo, bueno, o sea, discriminación por el solo hecho de ser mujer. Para determinados puestos, determinados cargos. Vamos a presentarlas. Mónica, y el apellido te lo debo, locutora nacional. Schlotthauer. A ver, decímelo vos bien. Schlotthauer. Ahí está. Delegada de la agrupación, Mujer Bonita es la que lucha, de la lista bordada de la Unión Ferroviaria. Estuvo ya, estuviste aquí en, sí, en nuestro programa sí, cuando sí. hicimos uno de los aniversarios de la tragedia de 11. Sí. Estuviste aquí. Stephanie Benítez. Bien, ¿no? Y Nadia Suárez Martínez, que son banderilleras, gracias por haber venido a las tres. Y cuéntenos un poco de qué se trata esta discriminación dentro del sector en el que ustedes trabajan por el solo hecho de ser mujeres. Bueno, mira, en primer lugar nosotros, la incorporación de mujeres al ferrocarril es desde el 2005. Sí. Antes directamente no había, digamos, solamente ingresaba el hijo mayor cuando había algún puesto de trabajo o fallecía el ferroviario, digamos, como para mantener alimentada a la familia ferroviaria. Desde el 2005 empezamos a pelear para la incorporación de mujeres y desde entonces estamos además peleando, en particular después de la tragedia con todos los cambios e ingresos que hubo, el que podamos tener escalafones dentro, podemos hacer una carrera ferroviaria. Antes estábamos en la limpieza, centralmente, después de a poquito empezamos a estar en control de evasión. Ya en los últimos años peleamos bastante para poder estar en otros lugares. Banderillera fue uno de los grandes, digamos, es de los escalafones más bajos, pero donde también se consideraba que no se podía trabajar, que sí. son las chicas que están en la seguridad vial, digamos, del tren. Y ahora ya llegamos hasta jefas de trenes, digamos, que es la guarda típica. Bueno, nos propusimos este 8 de marzo, mientras festejábamos las primeras guardas que teníamos, nos propusimos un paso más, que es ver si podemos llegar a hacer conducir los trenes. Sí. Bueno, y ahí es donde estamos trabados ahora. Que hasta ahora es un lugar que a la mujer se le... Digamos, está prohibido. Directamente. Está prohibido, digamos. No. O sea, no hay mujer que pueda aspirar todavía. No, hay una en Salta que ha pretendido en el Belgrano Cargas, que tuvo que ir al juicio y claro, ahora ganó el juicio porque, no, porque desde el punto de vista legal todas las leyes van en contra, las laborales y sin la Constitución van en contra de la discriminación por sexo. Sí. Pero cuando ganó el juicio le pusieron la otra traba, que es que ya había pasado los 26 años, claro. porque ya tiene 28. Eso es interesante, porque fíjate que además ponen un nivel de edad tan bajo que para las mujeres que les cuesta y que tienen que hacer procesos claro, de iniciarse, no llegan nunca. No llegan. Cuando llegaron llegan, a esa posibilidad tuvieron... se pasaron de edad. Exactamente. ¿Y por qué es esto de la edad? ¿Rige tanto para las mujeres como para los hombres? Sí. Lo de la edad también. Sí. Ah, para digo, llegar a maquinistas tienen que tener hasta 26 años, años. Mujer u hombre. Sí. ¿Y eso porque por una cuestión de reflejo? Mira, yo quiero que decir, hay una cuestión, te digo, porque es una problemática dentro del ferrocarril. La cantidad de maquinistas que están despedidos después de la privatización hoy en día están con experiencia y con edad de conducir y también están reclamando la incorporación porque están desocupados claro. y no se les permite. Y es una mano de obra que después de la privatización quedó en la calle claro. y que están, y es un oficio, digamos, están pidiendo Obviamente. Y también le ponen la traba de la edad y eso también es discriminatorio hacia ellos. Ajá. Pero se supone, digo, la justificación que es por esto de los reflejos, porque, porque 26 es como una creencia. Claro, no puede pensar, ponele que haya más. A determinada edad, pero... Son esas cosas que se ponen en un momento dado, por un algo. Poco por algo y ahí quedan. Que sí. eso me parece uno de los aspectos. Aquí hay pautas que han estado quedando, que se han modificado las leyes, están todas las leyes ya supuestas. Esto es una infracción a la Constitución, porque la Convención de Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres, que incluye el trabajo, impide esta discriminación. Y sin embargo, y aquí está el propio Estado, porque es el que está administrando,
no lo cumple. Y esto es uno de los problemas que tenemos, como es algo que culturalmente está tan arraigado, Hay una gerente, disculpe, que hay una gerente de recursos humanos, que es mujer, se llama Carla Shiraca, digo, porque es el Estado y es la gerente en concreto la que debería tener un poquito más. ¿La gerente de recursos humanos trabaja para la mayor incorporación de mujeres, o no, siendo mujer en defensa de para género? Maquinistas, no, hasta ahora, digo, es la que tiene que enfrentar y ponerle las pautas a la fraternidad, y hasta ahora no lo ha hecho. Tenemos que decir que en las otras sí, no se ha negado, y en algunos sectores hasta ha intervenido, por ejemplo, para que podamos hacer cursos en técnicas, ha intervenido en alguna jefatura. Pero en esto de enfrentar a la fraternidad, parece que hay miedo. Parece que es lo más duro de todo. Vos recién mencionabas el tema familiar, el tema de los hijos. Recién hablaba con Tato fuera del aire, que me decía que hay un cupo determinado, un porcentaje que está reservado para los hijos familiares. Hay una bolsa de trabajo, la tienen casi todos los gremios, la bolsa de trabajo. ¿Qué es lo que tiene la fraternidad por ahí que no tiene? Vos en metalúrgicos también, en textiles, todos los padres quieren que sus hijos aprendan su oficio. Sí. ¿Qué es lo que han conquistado en el tiempo este gremio? Bueno, tener un porcentaje de ingresos que tienen garantizados, o por la vía de la muerte, o por la vía de que se generan, digamos, se muere el padre, la posibilidad de que entre el hijo, por eso digo, no la hija, pero no la hija. El hijo. Ah, a esto voy. Entonces, es el hijo, el hijo varón. No es la hija, exacto. ¿Lo especifica esto? Con la letra, con la O. Digo, ¿y qué porcentaje es ese? De los que tienen ingresos, no tienen, porque yo creo que ahora están alrededor del 80%. Claro, pero hijos varones, o sea que si no existen las mujeres, para el ingreso ya se tiene en cuenta, en no la mujer. Término, un 80% de hijos varones. No, ya, Les quiero preguntar a las chicas, porque vos interrumpime todo el tiempo, tu columna, la manejamos, perfecto. Me interesa saber algunas cuestiones. ¿Por qué banderilleras? ¿El oficio lo aprendieron en casa? ¿Por qué? Yo entré al ferrocarril por mi papá. Él está en el sector de señalamiento, maneja electricidad y todo eso. Y yo cuando ingresé hace menos de un año, entré directamente al sector de banderillera, que es uno de los primeros lugares. ¿Entrás en limpieza o entrás como banderillero? Y la verdad que a mí me gustó el sector de tráfico, me siento cómoda en ese lugar y me gustaría seguir creciendo. Y como maquinista es el puesto más alto en el sector. Puedes aspirar a llegar, claro. Claro, es lo que siempre de chica también me gustó. Ajá. ¿Y Nadia? ¿Por qué los trenes? Yo entré por mi tío, y como ella, si no entras de limpieza, entras de banderillera. Y me siento cómoda. Tenés pros y contras todo el tiempo. Sin ir más lejos, tenés la inseguridad, que nosotras no tenemos seguridad. Claro. Ni policías, ni seguridad, nada. Nos manejamos como podemos y hay muchas veces que estás en riesgo constante por el solo hecho de que estás en la calle, los insultos, las agresiones. Claro, debe ser un ambiente bastante hostil también. Claro, eso es lo que estábamos hablando recién, afuera, mientras esperábamos, cómo en realidad, si el motivo es cuidarlas, porque el ser maquinistas es mucha tensión y es mucha responsabilidad, ellas están realmente mucho más expuestas, porque están solas, en una casillita, en un lugar alejado, son las que tienen nada más ni nada menos que la responsabilidad del movimiento de las barreras, con lo cual es bien importante, y sin embargo están solitas ahí sin ninguna protección, como ella dice, están directamente ingeniándoselas como puedan. Hay que ver a la noche, hay que ver en qué barrios están, en qué lugares. Entonces, aquí hay un falso criterio que viene desde hace muchos años del cuidar a las mujeres, y entonces otra de las excusas es el embarazo, si vos tenés hijos, ¿cómo vas a poder? Entonces, en realidad, en el fondo, son excusas, son cosas que se usan como una forma que antes se decían. Yo recordaba que antes tampoco se nos dejaba el trabajo nocturno, se paga tres veces más el trabajo nocturno. Entonces, todo donde hay una mejoría, porque lo que dicen ellas, bueno, ellas van a ser toda la vida banderilleras, ellas tienen derecho a seguir avanzar, en el escalafón. A crecer, exactamente. Claramente. Bueno, habrá que seguir trabajando en esto.
personas como Mabel que trabajan mucho por la cuestión de género. Sí, ayudó muchísimo la columna. Sí, todo el claro. tema de la discriminación a la mujer y en particular a la mujer que va a ser madre. ¿Por qué va a ser madre? Claro. Sí, porque esa es la otra cosa, ¿no? Que entonces, bueno, nos discriminan porque teóricamente como vamos a ser madre no podemos hacer otras cosas. Y hay lugares que parecieron históricamente estar reservados para los hombres, o esto que es insólito, pensar que un gremio puede tener reservado solamente para hijos varones. No, pero además, disculpa, históricamente acá estamos retrógrados, pero en el resto del mundo de la guerra mundial hay mujeres que manejan trenes. Maquinistas, mujeres maquinistas. En Europa, en América Latina, es decir, es acá en Argentina donde existe esto. Les agradezco mucho a las tres por haber venido. Gracias, Mabel, como siempre. Vamos a seguir insistiendo con esto porque aquí hay responsabilidad incluso de la empresa, y la empresa es estatal. Así que tenemos que recordarle eso a la empresa. Gracias, que tiene que empezar. Muchas gracias a ustedes.